Cocina con Cari y más. Hoy, amigos, vamos a preparar unas deliciosas galletas de pan de muerto. Espero y te guste, y si te gusta, regálame un like. Bien, vamos a comenzar con los ingredientes. Son muy pocos y tus galletas te van a quedar deliciosas. Comenzamos. 340 gramos de harina de trigo de todo uso. Utilizaré dos naranjas, solamente la ralladura. 100 gramos de azúcar, 2 gramos de sal, un huevo, utilizaremos dos margarinas, cada una de 90 gramos, y 5 mililitros de vainilla. Utilizaré también 65 mililitros de leche, pero esta me va a servir para pegar los huesitos a la galleta. También acá tenemos 100 gramos de azúcar y 5 gramitos de canela molida. Estas dos cositas nos servirán para decorar nuestras galletas. Y sin más, vamos a comenzar a cremar nuestra mantequilla. Ya tengo la margarina acá en mi bol. Voy a agregar los 100 gramos de azúcar y lo voy a mezclar. Lo puedes hacer con tu mano o con tu batidora, como a ti se te haga más fácil. A mí te quise enseñar que también se puede hacer con la mano para cremar. Ya que tenemos bien integrado lo que es la margarina con el azúcar, vamos a agregar el huevito. Y seguimos integrando. También voy a agregar la sal y la vainilla. Seguimos mezclando. Ya que tenemos bien integrado nuestras cositas, vamos a agregar la harina. Mi harina yo la tamicé. Vamos a agregar bien hasta que se mezcle. Todavía me falta agregarle la cáscara de naranja, no me he olvidado. Vamos a agregar bien. Y ahorita vamos a rallar la cascarita de la naranja. Te recuerdo que yo no vayas a utilizar la parte blanca porque esa amargaría tu galleta. Solamente la cascarita. De eso te puedes ayudar con un rallador. Ahorita vamos a rallarla. Aquí ya estoy rallando la cáscara de naranja. Nada más la cascarita, para que no se nos vaya a amargar nuestra preparación. Prácticamente es una cucharadita, media cucharadita. Si tú le quieres agregar un poco más, le puedes agregar. También le puedes agregar, en vez de vainilla, esencia de azahar. Pero como ya sabes, a mí no me gusta, le agrego mejor vainilla. Ya aquí le volvemos a mezclar. No puedes seguir mezclando en tu bol, lo puedes pasar a tu mesa de trabajo. En mi caso, creo que sí puedo seguir acá. Si no, lo vamos a bajar un poquito. Acá. Voy a agregar un poquito de harina y la voy a poner aquí en mi masa. Y seguimos. Como puedes darte cuenta, nuestra masita ya quedó. Ahorita vamos a empezar, lo voy a dejar reposar aquí unos 10 minutitos y luego vengo y ya las empezamos, lo voy a meter al refri y para después empezar a armar nuestras galletitas. Y bien, amigos, empezamos a hacer nuestras galletitas. Acá están, mira, estas galletitas van a pesar 20 gramos, cada una va a pesar 20 gramos
y vamos a empezarlo a mezclar también nuestro azúcar con nuestra canela. Ahorita empezamos. Voy a sacar ese tantito. Al azúcar le voy a agregar la canela. Lo mezclamos. Y vamos a hacer las bolitas. Mira, las bolitas ya las tengo. Voy a empezar a hacer los huesitos. Los huesitos los agarro así tantito y les empiezo a darle forma. Como hacemos los huesitos para el pan de muerto. Así. Así. Y aquí tengo una bolita. La bolita la vamos a poner acá. Y mira. Ya que está así. Le voy a poner acá donde está mi azúcar. Y ya lo llevo acá. Y así lo voy a hacer con todas. Acá tengo otra. Espolvoreo. Voy a seguir haciendo las bolitas y ahorita regresamos. Ya que tenemos nuestra bolita, voy a hacer los huesitos con mi mano. Para que se pegue, le voy a poner un poquito de leche. Aunque yo hice uno sin ponerle leche y también se me pegaron, pero vamos a ponerle la lechita para que se pegue mejor. Y acá le ponemos otro. Le ponemos lechita. Así. Y una pequeña bolita. Una pequeña bolita. Lo ponemos acá. Y luego vamos a levantarlo y lo vamos a poner acá. Y ahora sí, la llevamos a nuestro echador. Ahí van quedando nuestros panes de muerto. Pero son galletitas. Y bien, amigos, ya nuestras galletas de pan de muerto ya están listas. Las vamos a meter al horno a 200 grados hasta que esté doradita por abajo. O como a ti te gusta decir, muy doradita. Y como siempre te digo, depende de cada horno. Mi horno se calentó por 10 minutos y empieza la magia. Lo voy a bajar a 180 grados. Y también hice uno sin azúcar. Y vamos a ver cuál de los dos nos queda mejor. Si los que ya les pusimos azúcar o esos que le vamos a agregar azúcar en cuanto salga el pan. Las galletas. ¿Sale? En un ratito regresamos. Y bien, amigas, esas son las que no tienen azúcar. A estas les vamos a poner un poco de margarina o mantequilla, lo que tú tengas, y la vamos a pasar por el azúcar que tenemos acá. Mira cómo queda. Y mira cómo queda cuando ya la metemos al horno con azúcar. Prácticamente son igual. Te doy dos opciones para que tú mires cuál quieres, esa o esta. Que no tiene mucha diferencia. Vamos a dejar acá. Voy a preparar las últimas. Y bien, amigos, ya terminamos de preparar nuestras deliciosas galletas de pan de muerto. Pero son galletas de muerto. En forma de pan. En forma de pan de muerto, pero son galletas. Mira. Qué rica se mira. En mi horno se llevaron 20 minutos, ya que estaban así doraditas, las saqué. Y bueno, ahora no lo voy a probar yo, lo voy a probar. A ver, vamos a probar para ver si está rica.
crujientita y sabe a naranja. La canelita le da un sabor muy delicioso. De la cantidad que te dije de harina, me salieron 18 piezas de galleta. Aproximadamente pesan 30 gramos ya con los huesitos y la bolita. La bolita grande es de 20 y los huesitos y todo esto ya son 10. En total fueron 30 gramos de la galleta. Y bien, amigos, espero que te guste. Y si te gustó, regálanos un like, suscríbete a nuestro canal, dale la campanita de notificaciones para que te notifique YouTube cuando subamos un nuevo video. Muchas gracias por ver nuestros videos y te mando muchos besos, bendiciones para ti y tu familia. Y si gustas dejarme un lindo comentario, yo siempre, para mí es un honor que me dejes un comentario y yo siempre te voy a contestar. Te mando muchos besos y nos vemos pronto. Adiós. Bye.